Vámonos, amigos, ya dentro de este mismo tema. Lo que se dio, ya dejamos el chisme y el argüende de un lado y vamos a lo que se dio. Lo importante, lo crucial. Los senadores morenistas han aprobado el día de ayer la iniciativa de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tardó esto, señores? Se presentó para que tengamos en cuenta cómo Morena está haciendo uso de algo que tanto tiempo le habíamos pedido, que usara su mayoría. Esta necedad de bajar todo a discusión, de bajar todo, cuando ya lo dijo la oposición, ellos no van a aprobar nada. Bueno, ahorita el PRI pues terminó reculando, ¿verdad, Alito? El miedosito terminó doblando las manos, pero la oposición ya lo había dicho. ¿Para qué vamos a discutir si ya tenemos una moratoria constitucional? Nos dejamos de tonterías. Si tienes mayoría, pasas. Y si no, no pasas. Y listo, se acabó para lo que sigue. Tal cual. Así funciona. Bueno, por fin, después de tanto tiempo, Morena aplica la planadora. Presentó el presidente López Obrador su iniciativa el día 31 de octubre. Es decir, hace 10 días, contando al día de hoy, y el día de ayer se aprueba. Es decir, en 9 días, en un plazo de 9 días, pasó desde Palacio Nacional la iniciativa, a propuesta llegó a la Cámara de Diputados, fast track, llega a los senadores, fast track, va a promulgarse. Así de plano. Excelente, así deben de ser las cosas. ¿Por qué? Porque así también las hacían ellos. Imagínense si cuando ellos quieren hacer reformas a las leyes secundarias hay que estar consultando, ellos sí la pueden pasar la planadora, y cuando uno quiere pasar una ley que es importante como el tema de la Guardia Nacional, pues hay que estar negociando con la oposición. Pues no, ¿verdad? Así no funciona. Y en medio de todo esto, el que quedó terriblemente mal parado fue Ricardo Monreal, quien, vamos a decirlo, congruente a sus dichos, porque ya lo había comentado. El mismo senador Monreal había dicho que no iba a pasar esta iniciativa, o que por lo menos él iba a votar en contra. Recordemos cuando dijo el tema de la Guardia Nacional, la discusión de la integración de la Guardia Nacional, la Sedena, es un tema de primer semestre de derecho. Así lo dijo, que esto es inconstitucional. Bueno, así, a como ya lo había anunciado Monreal, pues bueno, terminó no votando en contra, pero absteniéndose, que es vagamente lo mismo, ¿no? Los senadores morenistas y aliados aprueban la iniciativa de la Guardia Nacional. Aclararon que con la aprobación del dictamen de la minuta no se vota por la militarización, sino que se otorga certeza a las y los integrantes de la Guardia Nacional. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la minuta para reformar la Guardia Nacional, por la que queda suspendida, supeditada, operativa y administrativamente a la Sedena. La propuesta quedó avalada tal y como mandó el presidente el 31 de agosto, en lo general con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Morenistas y aliados fueron los que votaron a favor. Ahí está lo que pone la senadora Lucía Trasviña, cómo estuvieron las votaciones. Ahí podemos ver, digo, no vamos a hacer zoom para ver quiénes son, ya sabemos quiénes son. Los senadores de Morena votaron a favor de la Guardia Nacional y la oposición votó en contra. Ahí el que hay que hacerle zoom, a ver si puedes, es al que está tapadito, que es el de Ricardo Monreal, que se terminó absteniendo. Ahí ven ustedes, hay una diferencia de color. Pues él no votó ni a favor ni en contra. Pues bueno, con ello se reforma y adiciona y deroga las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley del Ejército, de la Ley de la Fuerza Aérea y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Pues ahí está el tema más importante del día de ayer. Finalmente, a como se prevía, en 10 días se aprobó y pasó el tema de la Guardia Nacional. Vamos a ver el momento en el que se da el recuento y dan
pues el luz verde a la reforma de la Sedena. Vamos a ver. Informe la Secretaría sobre el resultado de la votación. Con gusto, señor presidente. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Presidente, le pido... Procedemos a desahogar las reservas correspondientes. Presidente, si me lo permite, presidente. Senador. Presidente. Adelante. Rectifico. Son 70 votos a favor, no 69, 70 votos a favor porque hacía falta el voto de la senadora Guadalupe Covarrubias, que lo dio de viva voz. Repita la votación completa, por favor. Ah, 71. ¿71 votos a favor con el voto de la senadora Guadalupe Covarrubias, presidente? Así queda. Se computa el voto de la senadora Lupita Covarrubias. Con información de Literal México. Bueno, ahí está la votación que se da. Finalmente, aprobado 71 a favor, 51 en contra y la abstención del senador Monreal. Ahí terminamos el tema de la Guardia Nacional. Ya terminó, ya pasó, se regresa al Ejecutivo para su eventual. Digo, claro que va a haber, el debate va a ser que la van a intentar los senadores o los diputados de la oposición, argumentar la inconstitucionalidad de la misma, y esto va a terminar, hay que ser realistas, discutiéndose y resolviéndose también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.